No sé cómo puedes estar tranquila. Si fuera yo, me estaría orinando. Jenny, si puedes oírme, tienes que saberlo. Este deseo que estás a punto de pedir no es lo que piensas. Hay términos y condiciones. No sé exactamente lo que significan. Pero es un tramposo. Él engaña con lo que dices. Así que ten cuidado. Jenny. ¡Jenny! Lo siento, Jenny. Parece que eres la última porque yo ya no existo. El campus lo arruinó. Deseé la invisibilidad, por lo tanto, soy invisible. Jenny, si puedes oírme, por favor, escucha. No hagas lo que yo hice. Dilo muy claro, sin confusiones. Que sea directo. No hagas lo que yo hice. Por favor, no lo hagas. Vamos. ¿Dónde estás? Sé que estás aquí en alguna parte, hijo de perra escurridizo. Las cosas buenas llegan a los que esperan. Te guardé para el final. ¿Tienes miedo? No te tengo miedo. Bien. No hay necesidad de estar asustada. Vine a cumplir tus deseos. No tengo ningún deseo. Solo quiero que esto termine. ¿Quieres que esto termine? Tienes que pedir el deseo. Lo deseo. Deseo que esto termine. ¿Deseas que todo esto termine? Hecho. Lo siento. Por favor, no te enojes conmigo por querer que esto termine. Jenny, no. ¡No! Conjurando al genio. 2. Engañaste. El capítulo 2 es el mismo que el quinto capítulo de mi libro. Esto es plagio. ¿Plagio, señor Broadbent? ¿Cómo se atreve? ¡Lárguese de aquí! No se lo diré otra vez. Ok, ¿llamarás a seguridad? Parece que necesito seguridad. Pareces asustado. El mostrarse violento me dice que estás asustado. Mejor busca un abogado, porque te voy a quitar hasta el último centavo que tengas. Te contaré un secretito, ¿sí? No tengo miedo a nada. Ni a tu abogado, ni a un imbécil como tú. ¡Ahora, lárgate! No será lo último que sepas de mí. Te voy a demandar. ¡Hey, Gabs! ¡Ven aquí! ¡No tengo todo el día! De acuerdo.
Como tu agente literario, tengo que decir que no me gustaron. No parecen profesionales. Después de tu primer libro, esperaba un poco más. Por eso debes volver a la universidad. Necesitas más experiencia. Sí, seguí tu consejo y he aprendido mucho desde que me inscribí. Vamos, Zack, puse mucho trabajo en hacerlo. Me tomó años. No soy yo, cariño, ¿de acuerdo? Los editores también quieren algo más. Tu primer libro, La profecía de la tormenta, fue audaz, era visceral, incluso varonil. Me encantó y también a los editores. Quieren más de eso. Esto es demasiado suave. Es sincero y verdadero. Bueno, a veces las historias verdaderas no venden. Tienes que encontrar el drama o inventarlo. Este fue muy personal para mí. No me importa. Nadie quiere ser llevado por un camino largo y sinuoso para encontrar nada más que oscuridad al final. Así es la vida. No estamos en el negocio de encontrar esos nichos de mercado donde los lectores quieren deprimirse mientras leen. Hay un mercado para eso. ¿Qué hay de Es una historia divertida de Ned Vicini? ¿O de Impulso de Ellen Hoppings? ¿O de Notas suicidas Michael Scott? Como dije, no estamos en esos nichos de mercado, ¿ok? No es lo que comercializamos. Algunos escritores pueden escribir sobre lo que quieran cuando tienen una base, pero tú eres nueva. Y los lectores quieren saber qué van a encontrar cuando ven un nombre. Mira, tal vez volvamos a esto cuando hayamos hecho el trato del libro gratis con lo que los editores quieren, ¿de acuerdo? Pero por ahora, es un no. No lo tomes personal, ¿ok? Solo son negocios. No lo hago. Siempre está la opción de la trilogía. No, no quiero estar atada a una serie y nunca lograr nada. Escucha, no te estoy presionando a nada, ¿de acuerdo? Pero esta es la opción que nuestros compradores están pidiendo a gritos. Y además, el tema de tu primer libro fue un éxito con los niños, así que piensa en eso, ¿sí? Los mitos urbanos venden. Buenos días, mamá. Así está mejor. Hoy tuve mi reunión con Zack. Ya sabes, mi agente. No le gustó mucho. Lo sé. Pasamos mucho tiempo trabajando en esto. Hubiera sido muy bueno ser reconocida como una autora seria. Pero no creyó que un cambio de estilo fuera lo mejor para mí como autora recién publicada. Lo entiendo. Así funciona el negocio. Pero duele que te digan que tu trabajo no es suficiente. Así que supongo que empezamos de cero. Oh, hola, Gaby. Hola. No sabía que estabas aquí. Sí, ya sabes, escribiendo. Oh, eso es bueno. A tu mamá le encanta escuchar tus historias. Eso espero. Dijiste que siguiera hablando con ella. Eso dije. Está ahí en alguna parte y escuchar tu voz es bueno. ¿Cómo está? Todo va bien. Es una mujer fuerte. Solo que no puede despertar. Lo hará. Solo se necesita esa sinapsis milagrosa para activar la secuencia correcta y saldrás saltando de aquí. Sí, seguro que tienes razón. No pierdas la esperanza. Solo desearía saber cuándo esperarla. Tiene signos vitales fuertes. Vamos a monitorearla y te avisaremos si algo cambia. Está conectada al hospital, así que puedo avisarte si algo cambia, aunque yo no esté aquí. Gracias. Me gusta venir aquí y verte. ¿Y qué escribes ahora? Ah, algo nuevo. Oh, ¿qué pasó con lo que escribías la semana pasada? Cambié de idea. Qué pena. Sin embargo, supongo que así es un artista, siempre pasando de un proyecto a otro. Sí, algo así. Espero leerlo. Te enviaré una copia cuando termine. Eso me agradaría. Me encanta una buena lectura. Rompe la monotonía de la vida.
Vamos, mamá. Despierta. Oye, estoy muy orgulloso de ti, ¿sabes? ¿Por qué? No hice nada. Toma valor a hacer algo nuevo. Quizá no le gustó, pero puedes escribirlo y publicarlo cuando termine tu contrato. Gracias. Oye, te amo, ¿sabes? Yo también te amo. ¡Hola! Siento llegar tarde. Hola, ¿cómo te fue la audición? Estuvo bien. Aunque creo que no lo conseguí. Por cierto, el cuadro para tu madre está casi terminado. Estará listo para su cumpleaños. Todd, eres un encanto. Mi mamá se pondrá feliz. Antes de empezar con el libro de esta semana, creo que a todos nos gustaría escuchar a Gaby acerca de su reunión de ayer. Bueno, no salió tan bien como esperaba. ¿Qué? ¿Por qué? No sé, simplemente no era lo que estaban buscando. Pero estabas muy orgullosa con este. Lo sé. Era demasiado ambicioso para una escritora nueva, pero está bien. No se preocupen, estoy escribiendo uno nuevo. Cuéntanos. Bueno, básicamente encontré un incidente en las noticias sobre un grupo de adolescentes que realizaron un ritual para conjurar a un jin. ¿Qué es un jin? Como un genio. ¿Un genio? Sí. Como en Aladdin, uno que concede deseos. Exactamente. Los genios no existen. Sí, ya lo sé, pero sería una historia más interesante. Es lo que tu agente quiere que escribas. Bueno, no exactamente. Quiero una continuación de mi primer libro, pero sé que tengo un contrato de 3 libros con él. Es solo que no quiero desperdiciarlo en una trilogía de la profecía de la tormenta. Tengo, ya saben, solo quiero. Soy un artista, quiero explorar y descubrir mi arte. Sin faltar el respeto ni nada, bueno, llamarte idiota lo sería. Mataría por un contrato de 3 libros con un agente. Tienes que caminar antes de volar, y está claro que no puedes ver eso. Solo creo que deberías acceder un poco. Bueno, la idea del genio suena genial. ¿Cuánto has escrito? Bueno, nada todavía, pero he investigado mucho y tengo el esquema básico de la trama, solo le falta forma. Será mejor que me metas. Después, cuando hagan el casting para la versión de cine, puedes sugerirme. ¿Y a mí? No se preocupen, todos estarán bien. ¿A dónde vas? ¿Ya vamos a empezar? Al baño. ¿Está bien? Bien, no tardes. Empiecen sin mí. Soy un artista. Quiero descubrir y explorar mi arte. Perra. ¿Qué es tan gracioso? Gaby hizo una broma. Eso hizo. Deberíamos volver a hablar del libro. Por eso estamos aquí. ¿O quieren que Gaby haga otra broma? Las mejores lecciones para ti.
No lo sé. Es bueno. Es interesante, lo reconozco. ¿Cuál es la inspiración? Bueno, investigué algunos mitos urbanos locales y encontré este incidente que ocurrió justo aquí. Lo llaman el Pacto Suicida. Y tengo una entrevista con la única sobreviviente que dice que conjuró a un jin. Y uno a uno sucumbieron a sus deseos. No podemos llamarlo jin porque los lectores no sabrán lo que es. Mejor nos quedamos con genio. Es biográfico porque no hacemos biografías. Sí, está bien. Podemos decir que está basado en hechos reales para incorporar más interés. Quizás entrevistar a la sobreviviente. Murió. Se rompió el cuello. Así que te irás por el lado del pacto suicida. Ah, no. Usaré la idea del genio. Quiero espolvorear tanto realismo como sea posible. Odio romper el encanto, cariño, pero los genios no existen. ¿No fuiste tú quien dijo, tienes que encontrar el drama o inventarlo? Añadir el genio a la mezcla solo hará una historia mejor. Lo del pacto suicida es mejor, a menos que pruebes que los genios existen. Bueno, solo hay una manera de hacerlo. Supongo que tendré que hacer el ritual. ¿Para conjurar un genio? Suerte con eso. Bueno, esperaba que vinieras a saludar tú mismo. Si no pasa nada, entonces no te afecta. Pero si pasa algo, tal vez consideres mi versión de la historia. No, tengo mejores cosas que hacer. Además, no creo en demonios, fantasmas y el más allá. Pareces asustado. No le temo a nada. ¿En serio? Buen intento, cariño. No. Está bien. ¿Qué tal esto? Si no pasa nada, entonces lo dejaré. Y haré la trilogía. Sí. Acepto. Trato hecho. Y si no pasa nada, deja de dar vueltas y le das a los compradores lo que quieren. La trilogía de la profecía. ¿Por qué hacemos esto? Porque somos amigos y los amigos se ayudan entre sí. ¿Crees que la princesa Gaby se acordará de nosotros cuando triunfe? Sí, ella no es así. Mira, puedes irte si quieres, pero yo me quedo. Será una buena prueba para mí como actriz. Sí, para mí también. Será como el teatro. Debemos hacer esto convincente, como si un espíritu maligno nos poseyera. Pero no como el exorcista, algo más espeluznante como el bebé de Rosemary. Estoy muy emocionado. Yo también. Es agradable estar de acuerdo con un compañero actor. Esto va a ser tan vergonzoso. Será divertido. Imagina si esto funciona y el genio aparece. ¿Qué desearías? Los genios no existen. Sí, pero si existieran. Desearía que este momento terminara. Dios mío, por favor, Melania, relájate. Será divertido. Sí, sabes que tienen razón. Me voy. Disfruten su sesión de espiritismo. Hola, ¿estamos listos? ¿Conocen el plan? Todos menos Melania, que, por cierto, se va. Ah, Gaby. Zack, ¿llegas temprano? Sí, tengo una cita después de las 10. Bien, todos, Zack, mi agente. ¿Para qué agencia trabaja el MI6? Sí, solía estar en el ejército, cariño, pero mantuve el régimen. Así que, ¿esta es la Scooby Pandilla? Sí, soy Melania. Sí, placer en conocerte. ¿Vamos a poner esta mierda en marcha? ¿Todos listos? Respiren hondo y relájense. Ahora uno por uno.
Bien, ahora nos tomamos de las manos. Cierren los ojos e invocaré al genio. Banishen tamihin folela tamin. 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 Me encanta la lengua antigua. Maestro, me despertaste. Tienes un deseo, Gabriel. Regresaré a su debido tiempo. Tú considera lo que quieres. Gaby. Oye. ¿Qué pasó? Estás temblando. ¿Lo viste? No. ¿Qué hiciste? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo hiciste eso? Yo no hice nada. ¿Me drogaste? No. Bien jugado, Gaby. Me doy cuenta de este pequeño truco, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿A qué te refieres? Me refiero a que perdiste. Empieza con la siguiente profecía, ¿sí? Quiero el primer borrador en mi escritorio en 3 meses. No. Sí. Buenas noches, damas y caballeros. No, espera. ¿A dónde vas? ¿Qué carajo acaba de pasar? ¿Lo viste? ¿Landon? No sé qué es lo que vi. Oh, ¿qué hicimos? Espera, ¿a dónde vas? A casa. Tenemos que hablar de esto. Hablar de esto.
Acabas de invocar algo maligno, pequeña zorra estúpida. ¿Por qué diablos me quedaría aquí? Señor Zack, espere. Señor Zack. ¿Sí? ¿Puedes llevarme a la estación? No. No sé qué pasó ahí dentro. Lo juro. Tengo miedo. Bueno, tengo que admitirlo. Muy creativo, Gaby, pero puedo ver esta artimaña, ¿ok? Así que no te molestes en seguir. Pero tú no eres mala actriz. No soy actriz. Sí, sí. Mira, esta es mi tarjeta, ¿sí? Tómala, estoy pensando en contratar actores. Está bien, pero ¿quieres tomar un trago? Conozco un pequeño bar al final de la calle. Te diré algo. ¿Por qué no me llamas dentro de 10 años? Tengo 25. Sí, sí, eso dicen todos. Solo un recordatorio, tienes 3 meses para entregar el primer borrador de la continuación de la profecía de la tormenta. Ya le dije al editor que esa es la ruta que vamos a seguir. Por cierto, buen intento lo de anoche. Adiós. ¡Oigan! No, no quiero nada de ti. No eres real. Solo quiero que los hombres se fijen en mí y no me rechacen. ¿Quieres que se fijen en ti? Sí. Hecho. ¿Necesitas ayuda con eso? No, gracias. No quiero hacer esto. Aposté y perdí, mamá. Todo lo que toco se convierte en mierda. Realmente no quiero hablar de eso. Hola a todos. Hola, Gaby. ¿Qué pasa? Hola, Gaby. Oh, por... ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Es un brasier push-up? ¿En serio? Sí, fui de compras y me compré ropa nueva, es todo. ¿Está bien? Hola a todos, siento llegar... tarde. ¿Qué les pasa a todos? Es un brasier push-up. ¿Qué carajo fue eso? ¿Pechos? Eso no era un brasier push-up. ¿En serio? Estabas babeando. ¿Qué? No. Sí.
Sí que lo estabas con lengua colgando y todo. Me tomó por sorpresa. ¿Tú crees? ¿Crees que fue el genio? Cavs, realmente no quiero hablar de eso. Todo este asunto me asustó. Pero todos los experimentos... Nos metimos en algo que no debíamos. Sí, lo sé, pero fue real. Así que tal vez deberíamos preguntarle si usó al genio. No podemos. Solo prométeme que no usarás al genio, aunque te ofrezca todo en el mundo. Prométemelo. Está bien. Sí, sí, lo prometo. Tuvimos suerte. Solo quiero seguir adelante y olvidarme de esto. Tienes razón, está bien. ¿Te gusta lo que ves en el espejo? ¿Este... en verdad soy yo? No. No quiero nada de ti. Qué pena. Te volveré. Algunos de mis regalos. ¿A qué te refieres? Al resto. Se le cumplieron sus deseos. ¿Al resto? Melania, ahora está feliz. ¿Te gustaría ser feliz? Sí, sí quiero. Entonces di las palabras y lo que ves será tuyo. Deseo que todos me admiren. Sabía geografía. No lo sé, Gabs. Es Sam. Salúdamela. Dame eso. Hola, Sam. Hola, Gaby. ¿Sabes algo de Todd? No. Se suponía que vendría y me daría la música para la próxima semana. No ha llegado y no contesta el teléfono. Qué extraño. Lo vi anoche. ¿Revisaste su dormitorio? Sí, pero nadie en la escuela lo ha visto. Qué raro. Seguro aparecerá. Solo pensé que quizá lo habías visto. No. Gabs, ¿estás viendo eso? Pintura vendida a un precio récord. Sam, pon el canal 5. Espera, ¿se parece a Todd? Qué raro. Votado como el autorretrato de la historia. ¿Qué está pasando? Nada bueno. ¿Landon? Hola. El decano dijo que Todd se fue diciendo que dejaba todas sus clases. Cuando vaciaron su dormitorio, encontraron una carta confirmando su vuelo a Jamaica. Pero eso no tiene ningún sentido.
todo, no se iría sin decírnoslo. Lo sé. Escucha, tengo que irme, te veré más tarde, ¿sí? Bien. Hola otra vez, Gabriel. ¿Tú? ¿Tuviste tiempo suficiente para pensar en lo que quieres? ¿Qué le hiciste a Todd? ¿Yo? Un genio solo tiene una función: conceder a la gente sus deseos. ¿Qué deseo? Eso es entre él y yo. Solo puedo decirte que obtuvo lo que quería. Sé que le hiciste algo. No se iría así. ¿No lo haría? El éxito no te cambia. Solo saca tu verdadero yo. ¿Sabes cómo es eso, no, Gaby? Tu primer intento de escribir una novela fue un gran éxito. Tanto que sacó a relucir la arrogancia que hay en ti. Succionaste la adulación y sacó el egoísmo que hay en ti. Tu verdadera naturaleza. Tú sabías que Melania era insegura, solitaria. Tenía celos de ti y de Landon. Ella estaba sufriendo. Ella estaba sufriendo. Y no hiciste nada para ayudarla. Ahora es feliz, por cierto. No voy a caer en esto. Eres malvado. ¿Y en qué te basas para llegar a esta conclusión? ¿Por cómo me veo? ¡Claro! Todo lo que no es estéticamente agradable tiene que ser malo, ¿no? Los buenos visten de blanco, los malos de negro. ¡Ah! Oh, Hollywood. No, no, no quiero mi deseo. Sí, tienes un buen saldo bancario, un novio guapo, bendecido con la apariencia. Tal vez tienes razón, ¿por qué me necesitarías? Solo querías engañar a tu agente para conseguir lo que querías. No necesitas mi deseo, ya tienes lo que quieres. Pero otros podrían beneficiarse de tu deseo. ¿No lo crees? Mamá. 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 Briel. Mamá. ¿Por qué el abrazo? ¿Eres tú en verdad? Claro que soy yo. ¿A quién esperabas? Oh, por Dios. Dios, ¿cuánto has cambiado desde ayer? Yo tengo mucho que contarte. ¡Señorita Darcy! Los doctores me hicieron todas las pruebas y estoy bien. No lo entiendo. ¿Cómo es que dormí por 2 años? No lo sé. Ya llegué, Gabs. ¿Cuál es la...? ¿Hola? ¿Quién es? Mamá. Él es mi novio, Landon. Ella es mi mamá, Aurora. Señorita Darcy, hola. Ya veo por qué te gusta. Parece que tienes muchas cosas que contarme. ¿Cómo cambió todo? No, no ha cambiado, lo que me recuerda que tengo noticias para ti. No puedo esperar. ¿Quieres una taza de té? Me encantaría. Y después puedes contarme todo. Sí. Sí, yo voy contigo, Gabs. ¡Por Dios! Lo sé, está despierta. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los doctores? No lo sé. Solo dijeron que pasaría, era cuestión de tiempo. Eso es increíble. Lo sé, todavía estoy en shock. Fue muy inesperado. Sí, bueno, Melanie dijo que era cuestión de tiempo y hoy es el día. ¿Por qué hoy? ¿Qué cambió? No sé, solo necesitaba el estímulo adecuado en el momento. Así de repente,
No hay atrofia ni desorientación. Es como si nunca hubiera pasado. Sí. Parece extraño. Esta es una revelación asombrosa y la estás cuestionando. No, tienes razón. Lo siento, solo tengo curiosidad. Bien. Son buenas noticias. Hola, Sam. No, no esta noche. Tal vez nunca. ¿No ves a una perra envidiosa? No, mira, no puedo esta noche. Tengo una cita. Sí, el chico guapo de la clase de economía. Sí, escucha, se llama Artemus. Y su papá es tan rico como Bruce Wayne. Sí, lo sé, parece que tengo buena suerte. Ah, mierda, tengo que irme, llegaré tarde. Muy bien, adiós. ¿Qué carajo? Hola. Melania no va a venir, tiene una cita. ¿Una cita? Bien por ella. Te odia. Lo sabes, ¿cierto? Solo está celosa de mi éxito. Sí. No es culpa mía que mi libro haya vendido millones. Esto es un poco patético, ¿no? Y Sam, estás cansada. ¿Deberíamos reagendar? No, está bien, estoy bien. ¿Sigues teniendo pesadillas? Sí. Es siempre del mismo tipo. Esa silueta de negro me persigue. Y nunca puedo ver su cara. Estoy harta de la terapia. No funcionó. Pero últimamente no ha sido tan malo. Bueno, los sueños me siguen despertando, pero ahora sueño con ese chico nuevo. Y es muy hermoso, mucho mejor que Brad Pitt. El chico de tus sueños, ¿eh? ¿Y ha pasado algo? ¿Qué quieres decir, Gaby? Pongámoslo de esta manera. Constantemente cambio mis sábanas y me estoy quedando sin detergente. ¡Oh, Dios! ¡Ey! ¿Gaby te dio la noticia? No. ¿Qué pasa? Mi mamá está despierta. ¡Oh, por Dios! ¡Es asombroso! ¿Por qué no empezaste con eso? Iba a hacerlo. Solo esperaba que Melanie llegue. Ah, ¡esto es genial! Sí. Lo deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Le pediste un deseo al genio y se hizo realidad? No, está bromeando. Es cierto. ¿De qué otra forma puede explicarse? Los pechos de Melania. Todo es rico ahora con su pintura mundialmente famosa. Y tu mamá, Aurora. De repente salió del coma. No lo deseé y tampoco Todd. ¿No lo hizo? Todd tiene un poco de ego, pero nunca se iría sin decir adiós. Tal vez Todd hizo bien. Tal vez es un milagro, quizá deberíamos usarlo. Maldita sea, no lo es. Y no debiste usar ese deseo. Eso no es lo que pasó. Maldita sea, ¿dónde vas? ¡Lejos de ti! Oye, regresará. Mira, vamos al bar. Hace tiempo que tú y yo no bebemos. ¿Sabes qué, Sam? No es mala idea. Thank you.
parece que la firma del señor Broadbent en la última página no coincide con la de la primera. Puede ser un problema para la defensa. Legalmente podemos argumentar la diferencia, pero si pueden probarlo, entonces seríamos responsables. Pero creo que tienes un caso fuerte, y si es necesario, alárgalo por mucho tiempo para obligar a sus abogados a vender. Ambos sabemos que el dinero del señor Broadbent no alcanzará. Conozco a su abogado. Le enviaré un correo electrónico y conociéndolo dejará caer al señor Broadbent como una presa fácil, o le explicará a su cliente que tiene que llegar a un acuerdo y ahí es cuando ofreces algo pequeño. Tenemos que arrinconarlo. Bernard, vales cada centavo. Gracias. Ponte a trabajar y manténme informado, ¿sí? Lo haré. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Y cómo carajo entraste aquí? ¿Eres tú otra vez? ¿Es uno de los trucos de Gaby? Por última vez, no estoy interesado, sí, no voy a cambiar de opinión, eso es estúpido. ¿Vas a irte o tendré que llamar a seguridad? ¿Qué es lo que deseas? Quiero que te largues de esta oficina. ¿Ese es tu deseo? No, te propongo un trato, ¿sí? Dile a Gabriel que estás despedida y que le compraremos su contrato y le pagaremos la mitad. Esto es acoso. Ah, un cretino inteligente. Está bien, te diré algo. Si pido un deseo, ¿te largarás de aquí? Muy bien. Quiero ser famoso, como esos chicos en internet. ¿Estás feliz ahora? Hecho. ¿Dónde crees que vas, grandote? Oye, ¿me recuerdas? Ahora sí hablas, ¿no? ¡Imbécil! ¡Por favor, no! La venganza es una perra. Gabs, mira esto. ¿Ese es Satch? No, no. Hay algo aquí. ¿Qué? Vamos, ¿lo viste? Ahí. ¿Ver qué? Vamos, sé que lo viste, es el genio. Vamos, Gabs, es el genio. No quiero hablar de eso. Es el funeral de Satch. Eres tan insensible. Gaby, tienes que entender. Sé que es el funeral de Satch, pero tú y yo, esa es mi prioridad. ¿Qué? ¿Qué está pasando contigo? No quiero hablar del maldito genio. ¿Por qué? ¿Porque lo usaste para recuperar a tu mamá? No. Lo hiciste, Gab. Sé que lo hiciste. Vamos, solo... Por favor, háblame. Estoy harta de esto. Gaby Todd se fue. Y estoy seguro de que algo horrible le pasó. Samantha visitó a Melania y se ve horrible. Y ahora esto, un loco mató a tu maldito agente. No puede ser una coincidencia. Desear lo que quieres va en contra de la naturaleza. Debe tener consecuencias. Ten cuidado con lo que deseas, Gaby. ¡Maldita sea! ¡Dios! ¡Dios!
que deseas. Esto es un tipo de truco, ¿verdad? No, Samantha. A los demás se les concedieron sus deseos. ¿Qué hay de mi amigo Todd? No tengo permitido hablar de los secretos de los demás. Pero puedo decirte que está sonriendo. Su deseo fue cumplido. ¡Lo sabes! ¿Yo? Quiero conocer al hombre de mis sueños y quiero que se quede conmigo. Hasta que la muerte nos separe o algo así. Hecho. Disculpa. Te conozco. Lo siento, ¿sí? Me vendiste un libro el mes pasado. El que tu amiga escribió. Ah, por Dios, sí. Lo olvidé por completo. Bien. Solo quería decirte que empecé a leerlo y es muy bueno. Solo quería darte las gracias. Me alegro. Ella es muy buena. Sí, en verdad lo es. De hecho, hay algo más que quiero preguntarte. Y lo siento si esto es un poco atrevido, pero ¿estás libre esta noche? ¿Libre? Sí, me preguntaba si te gustaría acompañarme. ¡Oh! Lo siento, es solo que cuando nos vimos disfruté mucho hablar contigo. Y si no estás ocupada, lo sé, te ves ocupada, no te preocupes. Podría ir por una bebida, está bien. Bueno, bebimos demasiado esta noche, ¿no? Lo sé. Cuéntalas. 1, 2, 3, 4. Esto es muy bueno. Deberíamos pedir otra. Nos dan una más. Hasta que la muerte nos separe. Gaby, ¿Has escuchado de Samantha últimamente? Estoy preocupado por ella, es tarde. No voy a hablarte, vete. Por favor, estoy preocupado por ella. Probablemente solo está ocupada. Gaby, ambos sabemos que nunca está ocupada.
maldita sea, debe ser culpa del... Si dices genio, me voy a enojar mucho. Oh, ya estás enojada. Entonces voy a enojarme aún más. Gaby, todos están muertos o desaparecidos. Tenemos que hablar de esto. ¿Ya te visitó? ¿A qué te refieres? ¿Te visitó a ti? No. Bueno, por el orden significa que soy el siguiente. ¿Qué te hace pensar que no soy la siguiente? Tu madre. Solo deja de mentirme, por favor. Bien. ¿Quieres hablar de eso? Sí. Usé el deseo para mi mamá. ¿Eso querías escuchar? ¿En serio es tan malo? Sí, ahora me doy cuenta de que fue egoísta. Pero solo quería a mi mamá de regreso. Si estuvieras en mi lugar, hubieras hecho exactamente lo mismo. Gabs, yo... Arreglaremos esto. Te lo prometo, no dejaré que nada le pase a tu mamá. ¡Melania! Váyanse. Solo queremos hablar. Dije que se vayan, no quiero ver a nadie. Solo queremos saber qué deseaste. Estamos tratando de resolver esto. ¿Qué creen? ¿Qué es lo que deseaste? ¿Qué creen? ¿Qué dijiste exactamente? Por favor, es importante. ¡Solo vete a la mierda, Gaby! No lo sabías. Debemos resolver esto. Solo deseé que la gente se fijara en mí. ¿Así lo dijiste exactamente? Sí. Pero no pasó como querías. No. Por favor, ¿podemos entrar? No quiero que me vean. Bien, solo quédate allí. Deja que arreglemos esto. Por favor, no hagas nada drástico, ¿sí? Vamos. Gaby. Sí. Oye, lo resolví. Hay una manera en la que podemos arreglar esto. ¿Cuál? Podemos engañar al genio. Podemos desear que sea liberado. O hay otra manera. El maestro puede anular su deseo. ¿Y quién es el maestro? Yo supongo que eres tú. Tú fuiste quien lo invocaste. ¿Quieres que anule mi deseo para que todo vuelva a la normalidad? No necesariamente, pero... No, tendrás que usar tu deseo para liberarlo. Pero si tú lo liberas, ¿eso revertirá los deseos de todos? Mi mamá seguirá en coma. No lo sé, Gabs. Bueno, no me gustan las opciones. Tendremos que pensar en algo más. ¿Y si lo engañamos, qué pasaría? No lo sé. No está muy claro. Ni siquiera sabíamos que los genios existían hasta ahora. No hay exactamente un manual para estas cosas. Entonces, ¿qué harás? ¿Harás que mi madre vuelva a dormir? Solo trato de encontrar la manera de que no terminemos muertos. Preferiría estar muerta a perder a mi mamá de nuevo. ¿Acaso te estás escuchando? No quiero perder a mi mamá. Todos a nuestro alrededor están muriendo o están muertos. ¡Tu agente está muerto! Ya no me importa el libro. Lo importante es que mi mamá volvió. Mira, solo porque tu mamá pueda volver a entrar en coma. No es el fin del mundo. Tienes que ver el panorama completo, Gaby. No puedo ver eso. ¿Quieres que mi mamá vuelva a dormir? No me refiero a eso. ¡Lo es! ¿Quieres quitarme toda la felicidad que me queda? ¡Gaby! ¡No!
¡Soy yo! ¡Mamá! No me di cuenta que venías. ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¿Tú y Landon se pelearon? Hay algo que tengo que decirte. ¿Sabes que puedes decirme cualquier cosa? Hice algo malo. Lastimé a mucha gente. ¡Ah! No puede ser tan malo. No le harías daño ni a una mosca. Dime qué pasó. Bueno, mis amigos y yo, bueno, nosotros invocamos a un genio. Sé que suena extraño. ¿Qué? ¿Qué? Pedí un deseo. Pedí que salieras del coma. Y ahora tengo miedo de que todo se anule. Mira. Mira, ¿sabes lo orgullosa que estoy de ti? Siempre lo he estado. Sé que harías lo correcto. Y no siempre voy a estar aquí. No digas eso. Es cierto. No siempre estaré por aquí, pero tu vida seguirá y tendrás hijos y te irás. Es el ciclo de la vida. Así que, incluso si no estoy aquí físicamente, sabes que siempre seré parte de ti. Y siempre puedes hablarme como lo hacías cuando estaba dormida. ¿Me escuchabas? Claro que te escuchaba. Me contabas tus ideas y me leías. Mira, te quiero, Briel. Mira, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Sabía que vendrías. Bien, terminemos con esto. ¿Tienes miedo? No. No tengo miedo. Landon, te dejé al final. ¿Por qué? Experiencia. No es mi primera vez. En un grupo siempre hay uno. A diferencia de tus amigos vanidosos, egoístas y deprimidos, que se distraen fácilmente con cosas materiales. Tu espíritu es fuerte. ¿Qué fue lo que les hiciste? Rabia. Admirable calidad. No hablo de los deseos de los demás. Eso es entre nosotros. Eres malvado. No eres una bendición, eres una maldición. Vaya. No puedes reemplazar la verdad, ¿o sí? Es que has estado protegiendo al maestro. Una persona cuyo egoísmo no conoce límites. La amistad es una calle de doble sentido. Pero, con tu fuerza de espíritu, la sigues y estás de acuerdo con ella cuando otros se fueron. ¡La amo! Y eso será tu perdición. ¿Qué deseas? Deseo que seas libre. ¿Me escuchaste? ¡Deseo que seas libre! No puedo cumplir ese deseo. ¿Por qué no?
No eres mi maestro. ¿Cuál es la diferencia? Ese es mi deseo y tienes que cumplirlo. Hay reglas. No está dentro de mis límites conceder egoístamente un deseo que me beneficia, a menos que mi maestro lo desee. ¿Creíste que sería tan fácil? Dijiste que soy malvado. Fui creado para esto, pero no me falta compasión. Los deseos que concedo ayudan a las almas a pasar sin dolor. Arrancar un alma del cuerpo es doloroso. Sus palabras egoístas son la clave para que sus almas entren sin dolor a su destino final. Bien, yo lo anularé. Desearé otra cosa. Es muy tarde. Intentaste menoscabar la autoridad de mi amo, así que me veo forzado a tomar tu alma. ¡Landon! 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 No quiero hacer esto. Lo sé, cariño. Beneshin tamihin folela tamin. Beneshin tamihin folela tamin. Beneshin tamihin folela tamin. ¿Por qué me volviste a llamar? Tu deseo ha sido cumplido. Mi trato está cumplido. ¿Esto es un truco? Quiero anular mi deseo. Si anulas tu deseo, entonces todo esto será como si nunca hubiera pasado. Lo sé. ¿Es esto lo que quieres? Ya que no puede ser devuelto y no podrás pedir otro deseo. Hecho. Landon.
Hola, Melanie. ¿No hay cambios desde la mañana? No, aún no. Es extraño cómo estaba despierta y ahora volvió a dormir. Lo sé. Tal vez necesitaba descansar más antes de salir por completo. Eso es muy lindo. En fin, las dejaré solas. Seguro que a tu mamá le gustaría oír más de lo que escribes. Así es. ¿Quieres que vuelva a empezar? En una preciosa tarde de otoño, una joven sentada en una silla mirando la puesta de sol. Lleva tiempo esperando y no sabe cuánto más tendrá que esperar, pero sabe que cuando llegue ese momento, será glorioso.